Hoy un programa en el cual quizás te podamos demostrar que los polos opuestos se tocan. Vamos a tratar el tema de sustentabilidad, una palabra que está muy utilizada y quizás desgastada. La vamos a poner en valor en extremos opuestos que en algún punto se vuelven a unir con intereses comunes. Sumario del programa. Y el primer abordaje de este tema lo hacemos con la arquitecta Marcela Estrada, que asumió la sustentabilidad como un modo de vida, pero lo plasmó en una obra de arquitectura que hoy te presenta. Una vivienda que a partir de paredes de barro, paredes de adobe, le incorpora todo aquello que es sustentable con la recuperación de elementos de construcción. Y si hablamos de recuperar elementos, de reciclar, de sustentabilidad, los conectados se ponen a tono y hoy te presentan arte hecho con basura. Y en esto de la sustentabilidad, de hacer eficientes los edificios, nos fuimos a la ciudad de Buenos Aires y te vamos a mostrar el edificio Altman, un edificio certificado. Y lo va a mostrar la arquitecta Micaela Smulevic. Y una vez más te vamos a convocar a que formes parte de la próxima edición de ExpoCom Primavera, que será el primer fin de semana del mes de octubre. Del 30 de septiembre al 3 de octubre se va a desarrollar aquí en la ciudad de Santa Fe y no te podés perder detalles. En ExpoCom estará presente la firma Alzafex y hoy te vamos a presentar en este eje temático de sustentabilidad fachadas ventiladas. Envolventes térmicas y fachadas ventiladas de la firma Stackbaum, una firma española que va a visitar la ciudad de Santa Fe. Hasta aquí el sumario, ahora no te pierdas el programa. Aislá tu casa con Isover. Y no importa si hace mucho, pero mucho frío. Tampoco importa si afuera te morís de calor. O si te volvés loco por los ruidos de la calle o del vecino. Isover, el mejor aislante para tu hogar. Descubrí San Tomás Pueblo Verde, el lugar perfecto para compartir, disfrutar, conectar. O mejor, desconectar. San Tomás Pueblo Verde, el nuevo emprendimiento de Pilay. Fexa, fábrica de perfiles de aluminio. 40 años de trayectoria. Planta de pintura electrostática. Líneas de alta, media y baja prestación, con calidad certificada. El empuje de toda una región. Los colores de todo lo que nos rodea. Toda la experiencia para asesorarte mejor. Te presentamos nuestra nueva imagen para seguir dándolo todo. A Todo Color Pinturerías. Pinta tus días. Y quizás en este programa te podamos demostrar que los polos opuestos se tocan. Y estoy hablando particularmente del tema de la sustentabilidad. ¿Por qué dice Jorge este concepto? Porque muchos abordan la sustentabilidad desde lo más simple, desde la falta de la tecnología, desde el recurso de la naturaleza que tenés en tu entorno, y para eso te vamos a presentar un caso, pero también hay quienes lo abordan desde la alta tecnología aplicada a la arquitectura, que también te vamos a presentar el mismo tema abordado desde esa óptica. La primera nota tiene que ver ya con una conocida para nosotros, la arquitecta Marcela Estrada. La presentábamos hace algunos años con motivo de visitar su casa, una vivienda hecha con paredes de barro. Para ella la sustentabilidad es un modo de vida, no solamente una manera de hacer arquitectura. Entonces cada paso que da responde a esa ideología. Hoy vamos a recorrer una vivienda que hizo para un cliente muy especial, para una amiga que viviendo en Buenos Aires necesita su lugar en el mundo aquí, próximos a Santa Fe, en Rincón, en calles de arena, con mucha naturaleza en su entorno. Y vamos a hablar con Marcela cómo hizo espacios intermedios con galerías, recuperación de aguas de lluvia, tratamiento de aguas negras, cómo a pequeña escala y con poca tecnología resuelve esto. La elección de los materiales tiene que ver con una cuestión también, llamémosle ideológica, ¿no? Es el posicionamiento respecto del medio ambiente con una huella de carbono mínima. Bueno, y para eso se eligió
Vemos en las imágenes, en el proceso constructivo, una técnica basada en madera y barro. Sí, es una técnica que se llama quincha o albareque también, donde primero se realiza una estructura, todo es una estructura de palos, y luego un entramado, en este caso maderas. O sea que acá hay como un encuentro entre dos materiales que son absolutamente hermanos, porque son naturales, que es la tierra y la cal. Bueno, hay un concepto heredado de César Carli, ¿no? En el ingreso tomado a full, que es la polivalencia y esas esclusas que te permiten usar el interior y el exterior a la vez. Sí, bueno, para mí Carli es un referente. En este caso, lo que rige, digamos, todo el diseño es la orientación. Aquí estamos ahora pasada media mañana y el sol está entrando en toda la casa, va recorriendo, es una casa que está abierta al norte, la casa se expande hacia la galería y hay una integración entre el interior y el exterior, amalgamando así esta cuestión de que Carli hablaba de las esclusas, ¿no? Es una casa de dos plantas con un entrepiso de madera. El sistema, digamos, tanto en la planta baja como en la planta alta, es de piso flotante, todo está sobreelevado, corre aire. Vos decís, ¿hay frío? No, no, es una casa que es muy cálida. La tierra, además, tiene grandes propiedades térmicas. Es una casa seca, es una casa que está viva, que respira. Para personas alérgicas, problemas de bronquios, es una casa que súper saludable, súper saludable. Bueno, a la vez incorporación de tecnologías, porque hacemos la nota y desde acá estoy viendo que hay un termotanque solar, hay una terraza verde, o sea que además los complementos tecnológicos también están. Sí, lo que hacemos es tratamiento de aguas grises y tratamientos de aguas negras. En las aguas negras usamos biodigestores. En las aguas grises te voy a mostrar los sistemas de estanques y usamos las plantas flotantes del río. Los techos verdes son infaltables. Los techos verdes tendrían que estar en toda la ciudad, pues son maravillosos, cómo regulan la temperatura. Termotanque solar y con este sol, con esta ubicación, obviamente, energías renovables. Y en el interior, que viste que está encendida la estufa, es una estufa de doble combustión, es un concepto de masa térmica y hay un cuidado también para la emisión de gases a la atmósfera. Es una estufa ecológica. Seguro que esta nota despertó el ¿y por qué no? ¿Por qué no emprender algo así, con esta naturaleza, ¿no? Metido entre medio de los árboles? Bueno, pero atención, atención. Lo de Marcel Estrada no solamente tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con todo lo que es la recuperación. Hace algunos programas atrás le hablábamos con Nancy y le decíamos economía circular. Nada se pierde, todo se transforma. Parece que es el lema de vida de Marcel Estrada. Esta economía circular permite que, por ejemplo, haya obtenido maderas que se desperdician en una obra y con ellas, en su taller de Urup, hace estos muebles que hoy te estamos mostrando, que son parte de la ambientación de esta vivienda sustentable. Muebles que con madera de la construcción vuelven a vivir en una mesa de comedor, en un sillón recuperado o en una barra. Y también aberturas que son desechadas en obras que se demuelen y que son adaptadas a esta vivienda, como esa mampara corrediza que permite que todo el sol y la luminosidad del norte ingrese, o la persiana de seguridad que está hecha, ¿saben con qué? Con tablas de persianas de enrollar que ella ha comprado en una chacarita y las transforma en este nuevo uso. Cada elemento que ustedes ven está siendo recuperado, pero para eso en el proyecto tiene que haber un permanente ida y vuelta para que se adapten el proyecto a los usos y los usos al proyecto. Y el ida y vuelta, y me voy a otra nota que tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con un artista. Y en ese ida y vuelta, ¿qué hizo? ¿Utilizó basura para hacer arte? Economía circular, te lo presentan en este eje temático de sustentabilidad Los Conectados. Bueno, Lu, contanos, ¿para qué me trajiste todo esto? Bueno, pero conseguí de todo. Espera, espera. Mostra a ver si la gente va entendiendo un poco. Esto. Hay tapitas. Está re bueno. Un corcho. Bueno, es así. Me di cuenta que estábamos demasiado conectados con la tecnología. Ajá. Y que podíamos ir conectándonos con otras cosas. Por ejemplo, el arte. El arte. ¿Y qué arte podemos hacer con esto? Y bueno, eso es lo que tenés que descubrir hoy. Mostrale, Bruno. Tus ojos te están engañando.
Estas obras de arte son pura basura. Es un conjunto de objetos reciclados, acomodados de manera perfecta, que crean una ilusión óptica. El autor es el artista estadounidense Thomas Denninger, quien en 1994 comenzó a crear obras a partir de objetos que se encontraba. Los mensajes en sus piezas son muy poderosos, consumismo masivo, cultura pop y preocupaciones ambientales. La maestría con la que Denninger coloca sus instalaciones es realmente asombrosa. Para dar vida a una de sus grandes obras, el artista suele usar objetos de la cultura popular, como muñecas Barbies y trolls. Ingresó a la universidad para complacer a sus padres y terminó graduándose de una escuela de arte cerca de las olas del mar. Entre sus piezas destacan las recreaciones de pinturas famosas de Diego Velázquez y Vincent van Gogh. Denninger también crea trabajos en dos dimensiones, donde experimenta con el collage y la pintura. Sus instalaciones han sido expuestas en los museos y es un artista destacado entre los coleccionistas. Su labor no solo es reconocida como arte, también por ser ambientalista. Y ahora te vamos a presentar el otro extremo y te vamos a demostrar con Nancy que los extremos se tocan, porque en realidad el objetivo que persiguen es el mismo, pero estamos hablando de hacer algo en la ciudad de Buenos Aires, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y estamos hablando de construir con ese mismo objetivo un edificio de oficinas. El objetivo es la sustentabilidad, es el cuidado de nuestro medio ambiente y también el confort para vivir dentro de lo que vamos creando los arquitectos. Presentábamos un caso suburbano y ahora te vamos a presentar un caso en el corazón de una ciudad grande como Buenos Aires para recibir a empresas que buscan ya estos edificios certificados. ¿Certificados por quién en este caso? Por las normas LEED, que son normas que se aplican a nivel internacional de origen Estados Unidos y que dimensionan y cuantifican qué tan sustentable es un edificio en función de la ubicación que tiene, la accesibilidad, sus envolventes térmicas, el tratamiento de las aguas que en él se utilizan o también el consumo de su energía. El trabajo de certificación estuvo a cargo del grupo profesional, de nuestro amigo Soraf Yazdani, del grupo de Green Group. Y estuvieron trabajando durante mucho tiempo. Esto lleva años hacerlo, pero en definitiva persiguen el mismo objetivo que perseguía en la primer nota la arquitecta Marcela Estrada: hacer más sustentable toda arquitectura que se ejecuta. Este proyecto empezó a pensarse como un edificio verde, nivel certificado, y a medida que el dueño fue conociendo las posibilidades que existen en la Argentina de certificarse, fue creciendo y aumentando el nivel de certificación LEED, logrando así alcanzar el nivel platino. Fue siempre pensado para un edificio de oficinas de planta libre, y una planta libre de 13 pisos con un local comercial. Ese era el concepto inicial. Y a medida que fuimos explorando el proyecto, primero le incorporamos aguas grises, toda la recolección de aguas al edificio, para poder así reutilizarse en mingitorios e inodoros. Se recupera el agua de lluvia, el agua de lavados y el agua de condensado, de agua de aire acondicionado. ¿El agua de lluvia aquí en esta terraza donde estamos hoy? Exacto, el agua de lluvia en esta terraza, en todas las terrazas de los pisos, porque él tiene varios pisos con terrazas, se recupera toda esa agua. Se recupera el agua de lluvia de los condensados y de las evaporadoras de los aires de los pisos de oficinas y de todos los lavados de todos los pisos. Ese agua se recupera, se vuelve a tratar y se inyecta nuevamente en el edificio para lo que es los mingitorios e inodoros. Y así se reduce un 52% del consumo de agua del edificio. Esa fue la primera estrategia que se tomó.
Después se continuó con la idea de utilizar un sistema de aire eficiente que mejore la calidad de aire de vida para las personas que viven y van a ocupar este edificio. Entonces, no solamente que se utilice un sistema de BRB, sino que también se trata del aire a través de dos manejadoras que recuperan la energía del aire precalentado, preenfriado, para inyectarla nuevamente en el edificio y aumenta las tasas de aire de ventilación. Cuando uno ve todas estas instalaciones, ¿presupone que va a haber mayor consumo eléctrico al ver tanta infraestructura? Sí, generalmente esa es la primera percepción que tienen, pero la realidad de eso no es así, es casi el 5% de la realidad el aumento. El consumo de energía de un edificio no nace solamente de la cantidad de ingenierías que le instalemos, sino de cómo se utilizan y cómo se operan. Por ejemplo, las celdas fotovoltaicas reducen el 2% de energía del edificio. Y estos aires acondicionados, al ser de mayor capacidad, son mucho más eficientes que otros que hubieran sido de bajo coeficiente de performancia. Para certificar, es la combinación entre ahorro de energía, cuidado ambiente y también confort. Sí, digamos, la certificación tiene varios pilares. Social siempre está presente, digamos, qué relación tiene el edificio con las personas que van a habitarlo, cómo se implanta en su lugar, cuánta conectividad tiene con la infraestructura que hay en la zona, ¿no? Después está todo lo que es reducción en el consumo de agua también, que es muy importante, toda la parte de economía de lo que es la energía, de reducción en el consumo de energía y la calidad de la persona que trabaja en el espacio, donde ahí se trabaja con mejores visuales, mejores rangos de ventilación o hasta también quizás que se piensa en materiales de baja emisividad. ¿Cómo se controla la luminosidad en los lugares de trabajo? Y se trabaja con diferentes tipos de estrategias. Pueden ser mayor apertura en todo lo que son las ventanas o planos de trabajo mucho más abiertos. No se trabaja tanto en oficinas cerradas, sino que se empieza a hablar de un open office con varias aperturas alrededor. Bueno, ustedes certificaron qué nivel y con qué puntaje, que estabas muy orgullosa fuera de cámara. Dijiste, creo que durante muchos años no nos van a alcanzar. Y sí, certificamos nivel platino, que es el más alto estándar, con 87 puntos. Se requieren 80 para hacer un edificio platino y nosotros lo logramos con 87 puntos. Así que es un gran logro para el edificio. A la explicación perfecta de la arquitecta Micaela Smulevic, le viene ahora una explicación también no menos perfecta del ingeniero Soraf Yazdani. Juntos conforman con otro equipo de profesionales Green Group, que es la empresa que certifica normas LEED en nuestro país. Él nos habla del concepto global que abarca este enfoque que ellos tienen de arquitectura, que lo denomina un tsunami verde. Decimos con Nancy que tenés una frase característica, sí, y se nos pegó. El tsunami verde. El tsunami verde. Y es así. Es correcto, es correcto. Esa frase ya está corriendo en el mundo y nosotros no somos separados de eso. Así que tenemos que estar absolutamente la confianza de que ese tsunami verde está muy cerca, no está tan lejos y está ya abarcando y estamos sumergidos en eso. La idea realmente de certificación es pensar en bienestar del hombre, ¿no? La idea no es que un edificio esté certificado o consuma menos, sino que dentro de eso hay cierta filosofía que es parte material y parte espiritual. Y parte porque nosotros estamos pensando en bienestar de la humanidad, la gente que trabaja en el edificio, la gente que estudia, la gente que entra en un edificio tipo para estar más sano. Todos esos elementos son parte y participan en ese conjunto de que el hombre esté más confortable, más seguro, el edificio sea más eficiente en el que pueda utilizar menos recursos energéticos fósiles en el mundo y que pueda ser más sustentable, más renovable. Surmiten diseñó los muebles que van con vos. Cocinas, dormitorios y placares con tu personalidad. Solo en Surmiten. Ingresá a zmuebles.com.ar. Surmiten, todo cierra. Seguinos en las redes. Bruno Ingeniería. Bruno Ingeniería. Instalaciones residenciales, instalaciones en edificios y plantas industriales, frío comercial, repuestos. Visítanos en nuestra casa central, en Avenida Peñalosa 5201, Santa Fe, o en nuestro nuevo local en Paraná, Almafuerte 313. Bruno Ingeniería. Bruno Ingeniería. Aire acondicionado y refrigeración. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Agenda esta fecha y este lugar.
30 de septiembre al 3 de octubre en la ciudad de Santa Fe. Allí abrirá las puertas y será presencial ExpoCom Primavera, la exposición de la construcción para que vos participes de ella. 10.000 metros cuadrados de exhibición presentando las últimas tecnologías constructivas del mercado. Más de 60.000 visitantes tiene cada presentación de ExpoCom. Con todos los protocolos que exigen tanto la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe como el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Todo totalmente seguro. Tenés la posibilidad de sumarte. Aún si te comunicas con nosotros, podés formar parte de ExpoCom Primavera, el primer fin de semana de octubre. Y ExpoCom es el ámbito especial para que todas estas cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad y la tecnología se puedan presentar. Y ese es el caso de Alzafec, que va a presentar lo que nosotros denominamos y conocemos como fachadas ventiladas. Siempre decimos que abordar criterios de sustentabilidad, uno de los puntos esenciales es las envolventes térmicas, que paredes y techos te aíslen de manera correcta del clima exterior para que adentro sea confortable. Una de las herramientas que hay son las fachadas ventiladas. Son dobles muros que por el centro circula aire que atempera la diferencia climática entre el interior y el exterior. Ahora, de la mano de Stackbox, Alzafex presenta esto, que además de ser un recurso tecnológico, es una excelente terminación. Bueno, José, bueno, primero bienvenido a la Argentina. Muchas gracias. Bueno, contame sintéticamente qué es Stackbox. Pues mira, Stackbox fabricamos un panel composite de aluminio para fachada, ¿vale? Que es un producto ideal para la rehabilitación, para la obra nueva y sobre todo es un producto arquitectónico. Es un producto que lo que tratamos es no de tener un hueco y cubrirlo, sino que el arquitecto sea creativo y pueda crear algo bonito, algo atractivo para la gente. Bueno, es para las fachadas ventiladas con un sistema de fijación realmente muy importante. Sí, Stack suministra el material y aparte tiene 8 sistemas de producto para fachadas ventiladas en la cual, dependiendo de lo que el arquitecto quiera hacer, de la modulación que le quiera dar a la obra, nosotros le podemos recomendar uno u otro sistema. Bueno, uno siempre lo asocia a la arquitectura corporativa, ¿no? A edificios de oficina, edificios, industrias. Bueno, pero también estuvimos viendo, hay otros ejemplos. Sí, por supuesto. Esto es un producto que en Europa es un producto 100% residencial, para edificios nuevos, para hospitales, para aeropuertos, para hoteles. Y aparte es un producto ideal, 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 porque pesa muy poco y es muy manejable, el producto muy maleable. Es decir, un producto que se puede curvar, perforar, troquelar. Bueno, estuviste hablando de la comparación con otros del mercado. ¿Sí? Y muy bien te cuidaste con decir de la calidad del producto. Sí, obviamente. Cuando un arquitecto, cuando alguien quiere hacer una obra significativa que va a estar, va a ser su imagen, va a estar durante 20 o 30 años en el centro de una ciudad o en una nave industrial o en un hotel, es muy importante que ese producto se mantenga a lo largo del tiempo. La única manera que se mantenga es dando un producto de calidad. Esto es así. Bueno, uno de los asistentes era dueño de un hotel y ya está pensando en la rehabilitación de la imagen. ¿Es propicio esto? Es un material ideal para la rehabilitación. Va un poco como he dicho antes, ¿vale? Básicamente porque es un producto que pesa muy poco y por lo tanto sobre la estructura antigua se puede colocar una estructura nueva y colocar el panel composite en un plazo de tiempo muy pequeño, a un coste muy barato y haces un edificio prácticamente nuevo. Bueno, ¿qué te llevas de esta reunión con profesionales, empresarios, desarrolladores? ¿Qué te dejaron? Bueno, me ha encantado. La verdad que ha sido súper participativa. Creo que no conocían bien el producto. Creo que el producto que conocían eran de baja calidad, pero sobre todo no conocían los sistemas de montaje nuevos que tenemos. Entonces, bueno, la verdad que me llevo un montón de información, un muy buen feeling, la verdad. Me ha encantado. Bueno, ¿y pensás meterlo? Obviamente, Stack sí o sí va a acabar vendiendo este producto en este mercado. Seguro, es un producto que tiene una venta tremenda en toda Europa, en Estados Unidos. Somos marca líder ya en muchos países. No hemos venido aquí a pasear, hemos venido aquí a trabajar y a estar durante mucho tiempo insistiendo en la calidad, en arquitectos, en constructoras, que este es un producto ideal y estoy convencido que el producto va a funcionar como ha funcionado en todo el mundo realmente. Deezer, distribución y servicios. Deezer, seguimos construyendo Santa Fe.
Cuando entras a Colomé, entras a tu casa. Entras a ver ese piso que te gusta. O ese otro. Listo. Y ese símil madera para la habitación. Entras a ver esa grifería alucinante. Mejor esa que le gustó a tu pareja. Con esos sanitarios, perfecto. Súmale ese revestimiento para la cocina. O ese que te recomienda Martín, el vendedor, a un re buen precio. Baño y cocina, listos. Cuando entras a Colomé, entras a ver muchísimas opciones, marcas y precios. Te atienden de primera y te sentís cómodo, como en casa. Colomé, bienvenido a tu casa. Aislá tu casa con Isover. Y no importa si hace mucho, pero mucho frío. Tampoco importa si afuera te morís de calor. O si te volvés loco por los ruidos de la calle o del vecino. Isover, el mejor aislante para tu hogar. ¿Quedaste convencido? Al menos en este programa, los polos opuestos sí se tocan. Se tocan en el interés común, en profesionales, haciendo con responsabilidad arquitectura cuyo eje temático es la sustentabilidad, en pequeña escala, en gran escala, con recursos naturales, con alta tecnología, pero el compromiso profesional está, y también en el desarrollo de tecnologías y materiales que acompañan a este compromiso. Por eso hoy en Cifras TV te quisimos abrir el panorama para que veas la totalidad. Y nos queda mucho, mucho, mucho por mostrarte, desde un centro logístico hasta nuevos edificios de oficinas. Hasta aquí llegó nuestro programa, momento de agradecimientos, y en este caso empezamos por la arquitecta Marcela Estrada, que nos recibió en la localidad de Rincón para mostrarnos esta bellísima casa. El segundo de los agradecimientos es a la arquitecta Micaela Smulevit y al ingeniero Sohrab Yazdani, de Green Group, que nos recibieron cordialmente en Buenos Aires para mostrarnos este edificio Altman, uno de los tantos edificios que ellos vienen certificando con normas LEED. El agradecimiento a los conectados que siempre están colaborando con nosotros, presentándonos estos temas de avanzada. Y el agradecimiento también a la familia Barnaba, titulares de Alsafex, que se comprometen a estar en ExpoCon y hoy nos dieron ese adelanto. Hasta aquí llegamos con este programa. ¿La pasó bien? Excelente, sustentablemente bien. Y la hicimos rápido. Rapidísimo. Chau, hasta la próxima. Uy, ya nos peleamos por saludar de nuevo. Hasta la próxima, chau. Chau, esta vez saludo.